with tea for two and two for tea. Just you for me and me for you, Lord. It's like in all the universe. En todo el universo. There's only one God. Solamente hay un tipo. There's only in all the universe. En todo el universo. There's only one of you. Solamente hay uno de ti. Solamente hay uno de vosotros en todo el universo. That's it. Oh. Eso es todo. That's it. Same show. Same thing. Entonces es la misma cosa. So please enjoy. Entonces por favor disfrutar. Drink. Beber. Eat, drink. And be merry, for tomorrow we die. Y beber y celebrar porque puede ser que mañana vamos a morir. No more death, eh? No more death. No, ya no más muerte. The whole world will tell you. Todo el mundo te va a decir. But everybody gets sick, gets old, and dies. Que todo el mundo se enferma, muere, y, o sea, envejece y muere. And everyone will say that's the way it is. Y todo el mundo va a decir sí, así es. Esa es la única forma que existe. And we say no. Y nosotros decimos no. That's not the way it is. Esa no es la forma que es. And they will say, well, but everybody, look, look. Y te van a decir, pero mira, everybody has done that. Mira, todo el mundo ha hecho esto, what makes ¿lo ves? You think it can be something else? ¿Qué es lo que te puede hacer a ti pensar que hay alguna otra cosa? Ah, just drink your tea. Ah, solamente bebe un trago de tu café y lo verás. There's a secret ingredient. Es un, hay un ingrediente secreto en este. You want some cream in your tea? Es que si no, no se aprecia, ¿no? Only enlightened people drink tea. A mí también me gusta solo. Te tomas un poquito de dulce y ya está dulce. Sí. Oh, thank you. Now, oh, this is lovely. Thank you. Ahora, thank you for esto es coming. Maravilloso. Yeah. Gracias por venir. Yes. Because it's not complete without you. Porque no es completo sin ti. If someone has a tea party, si alguien está en una fiesta de té, and you think you're not invited, y tú piensas que no estás invitado, that's not true. Entonces eso no es cierto. You're always invited. Tú siempre estás invitado. And if you're thinking you're not invited, y si piensas que no estás invitado, just show up. Simplemente ve, aparece. Yeah, what are they gonna do? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Say no, you can't come. Decir no, tú no puedes venir. Of course you can come. Por supuesto que puedes ir. We have the universe. Tenemos el universo. Don't limit yourself no to your small self. No te limites a una célula, a una cosa pequeñita. Not what you are. Eso no es lo que tú eres. You're limitless. Tú eres ilimitado. We have all the power tenemos in heaven todo and el poder under. En el cielo y en la tierra. So now it's a matter of how am I using my power. Entonces ahora lo que realmente importa es cómo voy a usar ese poder. This is how I use my power. Así es como yo uso mi poder. I give tea parties. Yo hago fiestas de té. What's wrong with that? ¿Tiene algo de erróneo esto? Do you think that being spiritual has to look different? ¿Tú piensas que coger y ser espiritual tiene que tomar una forma diferente? No. I've always been it looks like this. Yes. No, yo lo hago así. It looks just like this. Así. Así lo hago de esta manera, como veis. So yeah, eat. Entonces, por favor. You came at a very good time. Ha llegado en un momento buenísimo. Just in time for tea. Justo a la hora del té. The last thing we do. La última cosa que hacemos. Before we enter heaven. Cuando entramos al cielo. Is have a cup of tea. Es tener tomar una taza de té. Ah, qué guay. Why not? ¿Por qué no? Yeah, why not? Entonces a mí se me ha asignado el rol, que, por decirlo de alguna manera, de ser la chica o la señora del té. Sí, le llaman. La reina del té. You just, that's the way it happens. You don't say. Now I'm going to be a tea lady. Tú no dices, así es como sucede, tú no dices, ahora voy a ser la chica or del now té. I'm going to be teacher of God. O ahora voy a ser un maestro de or Dios. Now I'm going to be whatever. O ahora voy a ser lo que sea. No. Fall into it. Sigue. It comes to you naturally. Simplemente sigue las instrucciones. Viene it's a ti like, de una forma like natural. Are natural. Es como los milagros son naturales. It's unnatural. Y es no natural. To be a human being. Es no natural ser un that's ser why humano. We get sick. Por eso es por lo que enfermamos, envejecemos, morimos. Eso es un trabajo duro. Es un trabajo duro ser un ser humano. So we're not human beings drinking a cup of tea. Entonces nosotros no somos seres humanos bebiendo una taza de té. No. That's why it's easy. Por eso. And
And look, the loaves and fishes work. Y mirad, como que se han multiplicado los panes y los peces. It multiplies. Se multiplica, ¿lo veis? Mira, solamente... I had nothing. Yo no tengo nada. One box of cookies. Yo solamente tenía una barra, un paquete de galletas. Entonces he invitado a todo el mundo a hacer. It doesn't matter. Y no importa. It doesn't matter. You don't say, when I'm ready, then I will be teacher of God. Entonces seré maestra de Dios. No, you're already ready. Tú ya estás lista para ello. You're already ready. Tú ya estás listo. Yeah. So you jump in. Entonces simplemente vienes aquí. And it can look like this. Y se muestra de esta manera. But it can look like whatever it looks like for you. Pero puede parecer la forma que tome para ti, no importa. What it looks like for you might be different from what it looks like for him. Lo que parece para ti puede ser diferente a lo que parece para él. But it's the same thing. Pero es la misma cosa. Because it's the single purpose. Porque hay un propósito singular. So here we are. Entonces aquí estamos. Our single purpose this afternoon. Nuestro único propósito esta tarde es tomar una taza de té. Party is now no longer. Es la fiesta de té. Ahora no es más larga. Not only not in Spain. No es suficientemente larga en España. But not on planet Earth. Pero tampoco lo es en la Tierra. This is an out of time tea party. Esto es una fiesta de té fuera del tiempo. So the more that you just let that be true. Entonces cuanto más permitas que esto suceda. The more you experience you're out of time. Lo más vas a experimentar. Que estás fuera del tiempo. And if you ask, how do I know? Entonces, si tú te preguntas cómo lo sé, que yo estoy fuera del tiempo, don't ask. No preguntes. Just let it be true. Solamente permite que sea cierto. Believe me. Créeme. And it's true. Y es cierto. Don't look for signs. No mires, no busques don't símbolos. Look for symbols. Símbolos o señales. Don't look for idols. No busques ídolos. Look right here. Mira, justo aquí. What do you see when you look here? Tú ves, ¿qué ves tú cuando tea. Miras aquí? Okay. That'll work. Eso funciona. I remember. Me acuerdo. So my mother gave tea parties. Mi madre solía hacer fiestas de té. I told them I'm allowed to tell my stories. Te he dicho a ellos que yo puedo contar mis historias. And that was in Canada. Y eso era en Canadá. And when I was very small, cuando yo era muy pequeña, I was very shy. Yo era muy tímida. Believe it or not. Lo creas o no lo creas, yo lo era. Yo también. So she used to say to me, entonces ella me solía decir, now Susan, I want you to come in and say hello to the ladies. Ahora yo quiero que tú vengas, entres en la sala y le digas hola a las chicas. Oh, and the room was full of these ladies. Y la habitación estaba llena de estas chicas. Wearing their hats, llevando sus sombreros, their gloves, los guantes, and their stockings, las medias. So I had a little chair. Yo tenía una silla pequeña that I would carry. Que yo traía conmigo. And I went into the room. Y cuando entraba en la habitación. And my mother would be sitting there. Y mi madre estaba sentada allí. And I had my little chair. Y yo tenía mi pequeñita silla. She asked me to come. Ella me decía, ven. So I put my chair like this. Yo ponía mi silla entonces así. Next to my mother. Al lado de mi madre. With my back to the ladies. Con la espalda de espaldas a las señoras que estaban tomando té. I was shy. Yo era tímida. But, pero it gave me the idea. Me vino la idea. I grew up with tea parties. Me dio la idea de crecer con fiestas de té. And why not? ¿Y por qué no? And I saw when the ladies would come and go. Y yo veía cuando la señora iba so happy, y venía y todos estaban tan contentos to share in the tea party. De coger la idea de compartir en that una fiesta de té. Purpose. Es el único propósito, compartir y ser felices mientras nos tomamos una taza de té. But like I said before, pero como dije antes, this is a tea party with a difference. Esto es una fiesta de té con diferencias. And you remember what the difference is? Y ¿os acordáis cuál es la diferencia? Sí. Que está fuera del tiempo. Heaven is here. The difference is you. La diferencia the difference eres is you. Tú. Yes. Yes. Cuando right. Yo era pequeña, mi madre se ponía con so un grupo de gente, about, yo ponía la silla in del revés también, porque ¿sí? No decía bueno. In Jesus's story, en la historia de Jesús, you remember the last supper? ¿Os acordáis de la última cena? Sí. You know, the sharing of food, estaban compartiendo right? Una comida, something happens. Algo sucedió. And even back in Wisconsin, incluso allí de vuelta en Wisconsin, we had a restaurant. Tenían un restaurante o tenían. Called the Cheese Factory. Cheese Factory. And
sharing of food. Y compartimos comida. And we welcomed in strangers. Y entonces le damos la bienvenida a los extranjeros. We welcomed in whoever wanted to come and serve them. Le damos la bienvenida a cualquiera que venga y le servimos. And all the years I worked at the cheese factory. Y todos los años que yo he estado trabajando para el cheese factory. I really learned to serve. Yo he aprendido a servir. Something about serving that's quite wonderful. Algo acerca del servir que es muy maravilloso. And I remember standing with the brother, y yo me acuerdo de estar con los hermanos watching the different strangers come in. Viendo a los diferentes extranjeros o extraños, que es gente no de la academia que entraba. And I turned to the brother and I said, y entonces me giré hacia los hermanos y dije, oh my God, I'm falling in love with everyone. Anda, Dios mío, estoy enamorándome de todos. And I supposedly didn't know them. Y yo aparentemente yo no les conocía. But then Jesus tells us, pero entonces Jesús nos dice, you never meet a stranger. Tú nunca te encuentras con un extranjero o desconocido. Now we know why. Ahora sabemos por qué. We start to remember each other from heaven. Empezamos a recordarnos todos los unos a los otros desde el cielo. Yeah. No hay extraños. Yeah. But when we start to remember them from heaven, y cuando empezamos a recordar a todos desde el cielo, there's no separation in that. No hay separación en eso. There's no you and me. No hay tú him y yo. And her. Right? Y ella, them, y ellos, no, no hay nada de esto, solamente hay una cosa, solamente una cosa. And when that starts to happen, y cuando eso empieza a suceder, you know you're in the right place. Tú ya sabes que estás en el lugar adecuado. Pero tienes que tomar el té adecuado. Claro, si no, no funciona. Que tienes que tomar el té adecuado. So we're very, very, very lucky. Entonces muy muy dichosos. Mira this. Esto. We're from everywhere. Nosotros aquí hay gente de todas partes. Probably right here we have at least, quizá aquí tenemos seven quizá countries, una okay? lista de personas de yo qué sé de 17 países. So how is that possible that pues, we know each ¿cómo other, eso right? es posible que nos conozcamos story, los unos in our a los story, otros? We don't. Pero en nuestras historias no nos conocemos. But our story isn't true. Pero nuestras historias no son that's reales. When Jesus tells us eso es lo que Jesús dice que estamos soñando. Yeah. Es un sueño. Just a dream. Simplemente un sueño. And we decided. Nosotros lo decidimos. No more dreaming. No soñar más. That's why we're here. Por eso es por lo que estamos aquí. Y ese es el milagro. We start to remember each other. Empezamos a recordar los unos a los otros, pero a través de la verdad. No sin historias. No sin historias. Una de las primeras cosas que yo escuché con el curso de milagros, que ninguna cosa aquí es cierta. A mí me encantó escuchar eso. Porque yo pasé mucho tiempo intentando solventar esto, diciendo, esto es cierto, pero esto no lo es. Aquello sí, cierto, aquello no. Y no tengo que hacer esto ya nunca más. Nada aquí es verdad. And I said that on my Tea with Philly website. Y esto lo digo en la página web que tengo, que es Tea con Philly, lo menciono también. Yeah, when I said it on my website. Cuando lo dije en mi página web. And he heard me, my son, I told my son. Se lo dije a mi hijo. My website. He's very Christian. Él es muy cristiano. So, entonces, he said, él I dijo, really love looking at you, me encanta you on your verte, website. Escucharte y ver tu página web. But you said something that wasn't really true. Dijiste algo que no era muy cierto. There is something here that's true. Hay algo aquí que es cierto. He said, y él dijo, the Bible. La Biblia. I didn't argue.
Yo no. Don't go into an argument. Yo no discutí, no quise entrar en un argumento, no quise argumentar nada. So the Bible, as we hear it now. Entonces la Biblia, tal y como la escuchamos ahora. But it's not here. No es de aquí. Nothing here is true. Aquí nada es verdad. That includes the course in miracles. Eso incluye el curso de milagros también. If I keep it here, si yo me mantengo aquí, it's not true. No es cierto. Yeah. No, but we start to hear it. Pero entonces empezamos a escucharlo, realmente a escucharlo. Ah. Ah. Vive la diferencia. Pero la diferencia, sentir esa vibración. Y piensa que es inglés. Do you know what's really amazing? ¿Pues sabéis lo que realmente es increíble? Okay, listen mira, escuchar esto. If you really hear this, it's going to save you a lot of problems. Si realmente escucháis esto con mucha atención, os va a ahorrar muchísimos problemas. Vamos a ver. Nobody here was born into this world. Nadie aquí fue nacido en este mundo. We brought the world with us when we came. Nosotros trajimos al mundo con nosotros cuando vinimos. Now let me see you understand that with your human mind. Déjame ver si tú entiendes esto con tu mente humana. So because we brought the world with us. Entonces debido a que nosotros trajimos el mundo con nosotros. Then we'll take it with us when we disappear. Entonces también cuando desaparecemos lo vamos a llevar de vuelta con nosotros. You think you're going to die and tú piensas and que vas a morir y después coger y desaparecer de ese cuerpo. That's y tus familiares true. Te van a enterrar. Eso no es cierto. Also, when you realize también, you brought the world with you, tú te das cuenta que tú te has traído el mundo contigo, it gets rid of the separation ideas. También entonces eso va a hacer que desaparezcan todas las ideas de separación que tienes, como que yo vine de allí, el otro vino de allá, todo eso es separación. No. Do you know you brought the world with you? ¿Tú sabes que tú trajiste el mundo contigo cuando viniste? Estoy empezando a verlo. It's good. That's good. Eso es bueno. But it's a great thing to remember that. Pero es una gran cosa recordar eso. Yeah, great thing. And you can't really know that with your human mind. Y eso realmente te voy a decir una cosa, no lo puedes saber con tu mente humana. Which is a good thing. Porque es una cosa buena. The minute that you start to porque en la mínima que tú empiezas a entender algo con tu mente humana, then you're stuck with that. Entonces te quedas estancado con eso. And there's no room for the miracle. Y no hay espacio para el milagro que te demuestre o te enseñe a ti la verdad. It's amazing. Es increíble. Yes. When we have these out of time gatherings, porque cuando tenemos estos encuentros fuera del tiempo, you realize, te das cuenta. Okay. This is more like it. Esto es más de esta manera. This is life. Esto es la vida. Not the other. No, that I was dreaming, no la otra que yo estaba soñando, que yo era un ser humano, nacido en un mundo y listo para morir. I was doing a good job of yo estaba haciendo un buen trabajo en aquel momento. A few years ago, I had cancer. Hace unos pocos años yo tenía cáncer. If that was really true, si eso fuera verdad, I wouldn't be sitting here today. Yo no estaría sentada aquí hoy. I didn't have any operation or blah blah or anything. Yo no tuve ninguna operación o bla bla bla. All that happened is I got scared shitless. Pero eso no lo he entendido. ¿Qué ha dicho John? Tuvo mucho miedo. Tenía mucho miedo. Yeah, very scared. Que estaba muy muy temerosa. So in the middle of my being scared, because I believed the doctor. Entonces, en el miedo, en medio de este miedo, porque yo creí lo que el doctor me dijo. So the doctor has proof. Entonces el doctor tenía pruebas. You have this cancer. Dice, mira, tienes este cáncer. And you need more this and you need that and you need that. Esto y esto y esto. Or you're gonna die. O te vas a morir. I believed him. Yo lo creí. I believed him. Lo creí. He had proof. Le creí. Ahí había pruebas de que yo tenía cáncer. So when that was happening, entonces, I was estaba sucediendo, yo estaba en la academia. I was with master teacher. Yo estaba con master teacher. And this is happening. Y esto estaba sucediendo. So I called him up. Entonces yo le llamé. Master teacher. Master teacher. This is Philly. Philly. And he goes, yes, I see that. Sí, ya lo veo, ya veo que es Philly. And I said, you know, I've just been diagnosed with cancer. He sido diagnosticada con cáncer. And he's going, y él se quedó. And then I said, and I'm really scared. Y tengo mucho miedo. And then he comes in like a bulldozer. Y entonces él vino como un qué? What have you got to be scared about?
¿Qué has hecho para tener miedo? You're just gonna get sick and almost die anyway. Tú de todas maneras vas a enfermar y vas a morir de todas formas. ¿Qué has hecho? Now I'm listening. Entonces ahora estoy escuchando. He didn't say you poor thing. Él no te dijo. He didn't say it's not true. Él no dijo pobrecita. He didn't do any of that. O esto no es cierto. Él no dijo ninguna de esas cosas. So I'm listening. Entonces yo estaba yo estoy escuchando y me dijo dos cosas que voy a compartir con vosotros ahora. Yo siempre estas dos cosas las estoy dando todo el tiempo. ¿Estáis listos? First thing. Primera cosa. Parece lo de la película primera. Don't let anyone tell you what you are. No dejes que nadie te diga lo que tú eres. He didn't say who, he said what. Él no dijo que no te diga nadie quién tú eres, sino lo que tú eres. I was letting the doctor tell me I was a cancer patient. Estaba permitiendo que el doctor me dijera que yo era una paciente con cáncer. Second thing. Segunda cosa. You ready for the second? ¿Estás listos para la segunda cosa? Okay. ¿Estás listo? Second thing. Segunda cosa. Don't compare. No te compares. I was comparing. Yo estaba comparándome. With a brother of mine and a sister of mine who both died of that same cancer. Con mi hermano y con mi hermana que ambos habían muerto de cáncer. So of course I'm following the pattern. Entonces por supuesto yo estaba siguiendo ese patrón. Because they died of it, so must I. Porque entonces yo dije, ellos han muerto, yo también debo morir. So those two things. Entonces esas dos cosas. Started me off. Me empezaron con mi despertar. Ahí fue donde empezó todo. So I just kept going to session for that week. Entonces yo me mantuve yendo a sesión durante esa semana. Halfway through the week, this is a true story. Esto es una historia real, ¿eh? Halfway through the week. Y a mediados de la semana. I knew I had received a healing. Yo sabía que había recibido la sanación. There was no taran, taran, taran. No había taran, taran, no había nada de esto. I just knew. Simplemente yo lo sabía. So I came back to my room, entonces me fui a mi habitación, called the doctor, llamé al doctor and canceled all the appointments he made for y cancelé todas las citas que había preparado para mí. Canceled them. Cancelé todas. He called me back 3 times. Él me llamó de vuelta 3 veces. Please. Por favor. You need more operations. Necesitas más operaciones. I didn't get it all. Yo no hice todas. Please. Por favor. I go, oh, now what do I do? Y digo, ¿ahora qué hago? Oh, back to more asking. Oh, what do I do? ¿Qué hago ahora? So I spoke to two different brothers. Entonces hablé con dos hermanos. Told me 2 different stories. Diferentes. Nothing to do with my story. Y escuché dos historias diferentes. No tienen nada que ver con mi historia. Y eso es lo que yo escuché. I heard, yo escuché. Don't do anything unless you really want to. No hagas nada a menos que realmente quieras hacerlo. Don't go to the doctor for him. No vayas al doctor por él, porque él te lo ha dicho. Tiene que ser que tú sientas ir al doctor. So I didn't do any of that. Entonces yo no hice ninguna cosa de esas. So it took 1 week. Entonces me tomó una semana for the healing to complete. Para que esa sanación se completara. Just going to session. Just going to session. Solamente ve a sesión. I mean, the old man would give me more shit in session. Y el master teacher me daba cada día con más mierda en sesión. Cada día, todo el tiempo, cada día más y más, ¿no? De alguna manera. Yeah, one day he stood in front of me and he goes, don't do this to me. Y entonces un día se sentó enfrente y me dijo, no me hagas eso a mí. I was Judas. Y yo era, ¿qué? I was Judas. ¿Judas? Yo estaba haciendo el rol de Judas en la Biblia. I had betrayed him, yo le había traicionado, God, había traicionado myself, a Dios, a mí misma, you, a I ti, was a betrayer. Yo había sido una traicionada, ¿cómo se dice? Traidora. Okay. So at the end of the week, entonces al final de la semana, I went upstairs to say thank you. Yo fui arriba al piso a decir gracias. Dear one had a room upstairs at the academy. Master Stitches tenía una and habitación arriba. Que iba allí siempre después de la sesión y yo and fui allí. Would go there. Y algunos hermanos también en la academia so a veces iban allí. Entonces esta vez yo there fui, were about 12 brothers había como 12 hermanos allí sentados. And he does his, he's always doing the same thing. Y él siempre estaba haciendo el mismo tipo de cosa, más o menos. At the end of that, he said, is there anything else? Y entonces al final de esto él dijo, ¿alguna otra cosa más? So I just stepped forward and I said, entonces yo tomé un paso adelante I just want y dije, to say thank you. Yo solamente quiero decir gracias. Didn't even look at me. Él incluso no me miró. He looked at the brothers, miró a los hermanos and he said, y dijo, this association esta asociación is now in a whole new continuum. Está ahora en un nuevo continuum. I saw my timeline.
I saw it, my line? Que yeah. cerró su línea del tiempo. Vio su línea del tiempo. I saw my timeline do this. Hacer esto. La línea del tiempo hizo esto, se colapsó. And then I was lifted into the new continuum, y entonces fue elevada a un nuevo continuum. Which is where we all are now. Que es justo donde estamos ahora. So every time your timeline collapses, entonces cada vez que tu línea del tiempo se colapsa, es directamente, literalmente dejar ir tu historia. Toda, completamente. Yeah. Every single bit of it. Cada good, pequeño bad, trozo de ello, ugly, lo bueno, lo malo, feo, all no importa. Todo se colapsa. That's how it works. Así es como funciona. That's a true story. Esa es una historia real. And you can't go back. Y no puedes volver. And you don't want to. Y además tampoco quieres. Why would you want to? ¿Por qué querrías? You would look back on the slaughterhouse. Exactly. Que miraría I'm atrás en yo tampoco lo haría. And then, you know what? Y entonces, ¿sabes qué? Una vez que has recibido la sanación, tomó como unos pocos años después de esto para mí darme cuenta que yo nunca tuve cáncer. Pero no puedes saltarte u omitir ningún paso. No puedes hacerlo. If I was diagnosed, por ejemplo, si yo fui diagnosticada de cáncer, and kept saying, oh, it's not real, it's not real, y dice, no, no es real, no es real, it's just an illusion, es una ilusión, that doesn't work. Así no funciona. Let it be absolutely horrendous. Deja que sea totalmente horroroso Let durante it be un devastating. Minuto. Deja que... Permítete ser devastado. Devastated. Necesito ser devastado. Oh, you're a good girl. Tú eres una buena oh, chica. No. Mira. Oh, we don't ever have to leave. No tenemos que marcharnos nunca. We'll be here forever. Vamos a estar aquí para siempre. Yes, exactly. Thank you. So, do you like that story? Entonces, ¿os gusta esta historia? Yes. Yeah, it's an example, great example. Yeah. It's my favorite story because es mi historia favorita. ¿Sabes por qué? Porque the worst moment in my life, cuando yo pensé que el peor momento de mi turned vida out to be the best. Yo pensaba que ese era el peor momento de mi vida y entonces se convirtió en ser el mejor momento de mi vida. Pero tiene que ser el peor momento durante un minuto, solamente durante un minuto. No tengas miedo de meterte ahí. This course leads us directly into fear. Este curso nos conduce y nos lleva directamente al miedo. But it doesn't leave us there. Pero no nos deja ahí. Jesus says, I Jesús am with you. Dice, yo estoy contigo. Does he mean that? ¿Él quería decir eso? Yeah. Sí. So don't be afraid to go right into it if it's a most awful story. Entonces no tengas miedo de ir ahí completamente si don't es la historia más say, fea. No utilices el curso para decir no, esto es una ilusión. No, yo no miré, esto es una ilusión. Yeah. No hagas eso. Thank so you. What was my worst moment? Entonces lo que fue mi peor momento is now my best. Es ahora mi mejor momento. Jesus told us that. Jesús nos dijo esto. We have everything upside down. Veremos todo al revés. You know how I know that? ¿Sabes por qué lo sé? I lived in Australia for many years. Porque yo viví en Australia durante everything muchos años. In Australia is really upside down. En Australia está por abajo, al revés. It's true. Es cierto. Yeah. Please, yes, please, help yourselves. Yes. Sí, por favor, serviros. Yes. Australia was like a dream country to live in. You know Australia that? Era como un país de sueños para vivir, ¿sabéis eso, verdad? Yeah, we moved there from Canada with our family. Nos movemos allí, nos cambiamos desde Canadá con nuestra familia, mi marido y yo, los niños, los nietos. Teaching job. Yo tenía, nice weather, yo era una maestra, enseñaba en el momento del colegio. The what? The corgis. The corgis. You're funny. No sé lo que es eso. He gets me mixed up with the queen all the time. Yo pienso que él siempre está mezclándolo con la historia de la reina todo el tiempo. So here we are living in Australia. Entonces allí estaba I viviendo no en Australia. No tenía intención de vivir in en ningún perfecto. Lugar. El lugar perfecto, yeah. ¿Sabes? Australia. Everything, todo. You know? En Australia tienes good todo. Family, good house, tenías una buena good casa, job, una buena familia, you know? Un buen trabajo. Everything good. Todo era bueno en Australia. Right in the middle of that. Pero justo en medio de eso, que era tan bueno, something happened. Algo sucedió. Just something happened. Ya, algo sucedió. So one day, entonces un día, I was standing on my kitchen floor, yo estaba en el suelo de la cocina in Melbourne, en la ciudad de Australia. Yeah.
My husband's in the living room. Mi marido estaba en la sala de estar. I had reached this point. I couldn't do it anymore. Y yo tuve el punto, recibí el punto de decir, yo no puedo hacer ninguna de estas cosas nunca más. So as I'm standing on my kitchen floor, entonces cuando estaba allí de pie en el suelo, en la cocina, yo grité. This is what I did. Eso es lo que yo hice. I can't do this anymore. Y dije, no puedo hacer esto más. My husband came running in. Mi marido vino y entró en la cocina. What? ¿El qué? You mean get dinner? ¿Qué quiere decir? ¿Preparar la cena? No. No. I can't do this anymore. No puedo hacer esto más. None of it. Nada de esto. No understanding. What do you mean? No me entendía. ¿A qué te refieres? Can't do this anymore. Y yo decía, no puedo hacer esto más. So that was the beginning of the end. Entonces ese fue el principio del final. Es como coger y parar al mundo en el que te encuentras. So I stopped. Entonces yo paré. Entonces dejé de dar clases. Dejé de ser una madre. I went to bed for 3 months. Y me fui a la cama durante 3 meses. Me dieron pastillas. Yeah. Sí. So I mean, the world calls it a breakdown. Entonces el mundo causó como un paréntesis. Way before the course, right? Y entonces que esto era como una llamada para el curso. Y yo no sabía acerca de la idea del curso ni de despertar. Yo lo que sabía únicamente, yo no estaba viviendo una vida propiamente como todo el mundo debería vivirla. So now I know. Entonces ahora lo sé. So I was a looking back that happens. Entonces era como mirar un poco atrás a mis hábitos. Era el principio. Of waking up. El principio de un despertar. So somewhere I must have asked, right? Porque en algún momento te preguntarás. Now you know what reminded me of this story? Entonces sabes lo que me recordaba a mí acerca de esta historia. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, estoy contigo? Years later. Años después, años más tarde, yo estaba en Wisconsin. And I'm talking to dear one. Y yo estaba hablando con Master Teacher. And I told him, y le dije, I remember that moment, ¿sabes? Me acuerdo de ese when momento, I stood on my kitchen floor, cuando yo estaba allí en el suelo and I de la cocina, I can't do this y yo grité diciendo, you know no said? Puedo hacer esto. Entonces, ¿sabes lo que él dijo? He said, yes, I remember. Dice, ya me acuerdo. And I knew. Y yo sabía, que eso era verdad. How did I end up in Wisconsin? De alguna manera, si no, ¿cómo yo hubiera acabado en Wisconsin? I didn't even know what Wisconsin was. Yo no ni siquiera sabía que había un Wisconsin. Those are true moments, eh? Estos son momentos verdaderos. Now you know what happens? Entonces, this is how I see it. This is just my story. Entonces, ¿sabes lo que estoy? Esto solamente es como yo, esta es mi historia. Our stories don't go in linear time. Nuestras historias ya no van nunca más en el tiempo lineal. So these moments that I'm sharing. Entonces, with este you, momento like, que cancer, yo estoy compartiendo floor, contigo like, del cáncer, like de la cocina, see them like pockets, son like como this. Bolsillos. So the pockets, they don't spread out on time because they're not in time. Entonces estos bolsillos no se depositan en el tiempo ni se expanden, pero no están en el tiempo, sino que hacen esto y esto. Entonces hasta que estos bolsillos, your old timeline. Sino que hasta estos bolsillos cogidos de alguna manera no se desprenden, es que estamos en línea del tiempo. Así es como yo lo veo. So then at some point, entonces después de alguna manera, tú te despiertas en un momento y dirás, I'm not thinking the same. Yo no estoy pensando de la misma manera. I'm not thinking the same. Yo no estoy pensando de la misma manera. How does that happen? ¿Cómo es que esto sucede? We've been turned around. Se nos ha dado la vuelta. We've literally been turned around. Literalmente se nos ha dado la vuelta. That's the miracle. Ese es el milagro. Y una vez que se te ha dado la vuelta, literalmente ves todo diferente. Ves con nuevos ojos. Y no tiene que ser nada, ninguna cosa en la que tú pones tu dedito encima. Es más como un sentimiento. Es como un saber. You don't have to announce it or describe it. Que tú no tienes que anunciarlo o describirlo. Give it a moment. Date give those moments a moment este momento, estos momentos a ti mismo, que te trabajen. Diga que esos momentos te trabajen. And then stuff happens. Y entonces empieza a suceder.
Obama y yo no teníamos ninguna idea de que acabaríamos en España de esta manera. Él no lo sabía hasta hace una semana. Él no sabía hasta hace una semana que acabaría. Y míralo, aquí está. Míralo. ¿Quién es este tipo? I told him the other day. Yo le dije el otro día. He's the oldest one here. Él es el más viejo aquí. Y yo soy la más joven. Because we have everything upside down. Porque todo está dándose la vuelta. Yeah. Isn't that amazing? ¿No es esto increíble? So when I got the email from Lamy, entonces cuando recibí un correo de Lamy, it was kind of asking just out of fun, you know. Quiero contar esto porque es un poco divertido y necesitamos otro traductor, ¿no? So he was visiting me as he often entonces él me estaba visitando a mí, me estaba también tomando un té. I said, "Do you want to come?" Y dije, ¿quieres venir? He didn't even think about it. Incluso ni lo pensó. Yeah. Dice, sí. Now he's thinking about it. Ahora está pensando acerca de ello. Porque ya sea demasiado tarde. Once you start thinking about it, you spoil the miracle. Una vez que empiezas a pensar acerca de ello, ya has desperdiciado el milagro. So it's like, okay, one more story. Okay, una historia más. Una más. But it has time. ¿Cómo está? ¿Cómo voy de tiempo? Okay. Va bien. ¿Qué dice que va bien? One more true story. Una historia real. This happened, esto sucedió a number of years ago, hace unos cuantos años. In Wisconsin. En Wisconsin. For a while, durante un momento. Yo no tenía dinero. It was before I had no pension. Era antes de que yo no tenía mi pensión, no tenía dinero. So I had to move. Entonces me tuve que mover. And I had to find a place. Y tuve que encontrar un lugar. That was no rent. Que no, donde no, no rent. Donde no, well, no, none, nada. No tenía nada, donde no tenía que pagar el alquiler. So I'm walking to the cheese that day. Entonces yo en ese día estaba caminando hacia el cheese. Okay. Yo estaba pidiendo. When you ask y tú realmente okay, algo específico le dices. Yo dije, mira, necesito no encontrar un lugar que no tenga said, que pagar no alquiler. Yo no dije okay. Barato, dije que no tengo que pagar el alquiler. So I'm working there at the cheese factory. Entonces yo estaba trabajando en el cheese factory. Somebody walks in. Alguien entró. This happened within 5 minutes of my asking. Esto sucedió en 5 minutos que yo lo pedí. And they said. Y dijeron. Does anyone know of anyone? ¿Alguien sabe de alguien who wants to live rent-free que quiera vivir with con, Birdie? Que quiera vivir sin pagar alquiler con Birdie. Eso es una persona. Ah, con una chica inglesa llamada Birdie. Yeah. And I just went, okay. Y yo dije, okay. Like I didn't think about it. No pensé acerca de ello, me fui justo al teléfono para asegurarme de que eso era cierto. Called her up. Llamé. Birdie. Hi, this is Philly. Hola, soy Philly. Is it true? ¿Es cierto? You're willing to que share quieres compartir and no rent? Y no pagar el alquiler. Goes, yes, y dijo, true. Sí, es cierto. And I said, y yo dije, about me? ¿Qué tal yo? And there was silencio. Y hubo silencio. Just silencio. And then she said, "Have you thought about it?" Y entonces dice, ¿has pensado acerca de ello? And I said, "Not at all." Y dice, no, en absoluto. Si no se pierde el milagro. Not at all. So it happened. Entonces sucedió. And I shared her apartment. Y compartí el apartamento con ella durante un año. Before I had to go back to Australia. Antes de que me tuviera que ir de vuelta a Australia. And in that time, y en este she only lived momento, in a one-bedroom ella vivía en un apartamento que tenía solo una habitación. So she took the living room. Entonces quitó en la sala and de estar y yo cogí la habitación. Worked out fine. I hardly saw her. Así fue como se la forma en que se desplegó todo. Así fue como sucedió. But do you see when she said, "Have you thought about it?" Pero cuando pensó una cosa, cuando ella dijo, "¿Has pensado acerca de esta idea?" Esto es el momento cuando empezamos a pensar. We don't let the miracle happen. No permitimos que el milagro suceda. Because the miracle doesn't fit in with what you were thinking it should look like. No, de alguna manera no encaja con lo que tú piensas que debería ser en la forma. She would have been the last. I mean, she was a bit crazy, wasn't she? No, hubiera estado loca, realmente, si hubiera estado pensando acerca de esta idea. It worked out. Sí, funcionó, sucedió de esta manera. Yeah. Mm. Yeah. So don't think about it. Entonces no penséis acerca like de nada. When I said to Obama, do cuando you come? Le dije a Obama, ¿quieres venir? He didn't think about it. Él no pensó acerca and de ello. Y ahora is. mira dónde está. So,
I know that you guys are as grateful as I am for this incredible provision. Entonces yo sé que vosotros chicos estáis tan agradecidos como yo estoy porque hay unas provisiones increíbles. Yo quiero llevarme todo esto conmigo cuando me marche. Es realmente una provisión increíble la que tenéis aquí. Esto no sucede solamente en cualquier lugar. I mean, when Jesus said, cuando Jesús dice cuando dos o más se reúnen, that in itself is a miracle. Eso en sí mismo ya es un milagro. And we have more than that. Y tenemos más de dos aquí. So it's even bigger miracle. Entonces incluso un milagro mucho más grande. Yeah. It's so good. Yeah. And your gratitude goes a long way. Y tu gratitud te va a llevar a un camino largo. Para todos nosotros. Always remember to be grateful. Yo estoy recordando siempre de estar agradecido. Really es muy importante estar agradecido. How are you doing? ¿Cómo te va a ti? Realmente no te estaba ignorando. He's very English. Él es muy inglés, pero no realmente. Él también se trajo este mundo con él cuando vino. ¿Lo sabías? No pienses acerca de ello. And so, I thank you guys for letting me be too late. Gracias chicos por permitirme que sea las chicas. To go to my website. Os invito a que vayáis a mi página web. It says all one word, teawithphilly.com. Y dice todo en una palabra, todo junto. Tea with Philly. Tea with Philly. All one word. Todo en una tea palabra. Teawithphilly.com. Sería tea en inglés, tea. Yeah. Con Philip. Yeah. Punto. With, yeah. O sea, with Philly. Yeah. Doc es punto com. Yeah. Com. Yes. Okay, si queréis tomar nota, veréis también este equipo y unos pocos más, que estamos todos tomando café, así, y oirás que yo he hecho algunas enseñanzas más, y entonces hay otra sesión con más fotos que va a enseñar un poco esto, y después hay otra sección donde yo estoy realmente como siendo testigo del curso de milagros. Entonces podéis escucharlo. Y hay otra sección con Master Teacher y podéis escuchar a Master Teacher y lo que sea. Tiene todo ahí. Tiene todo. Y tengo un genio aquí que es el que lo produce. Pero no se lo digas. No le digas que es un genio, no se lo digáis. You can have tea with Philly anytime. That's right, you can. Entonces, pues, anytime, con Philly, yeah, en cualquier momento. Cuando tú haces un proyecto como este, cada vez que tú te reúnes en el proyecto, algo sucede. Porque tú estás allí con un propósito singular. Y estás ahí con ese propósito singular. We had a good time today. Así que estamos teniendo un buen momento aquí. I did all the work. Hice todo el trabajo, dice, pero... Excuse me. Disculpa. I did all the talking. Yo hice todo la parte hablada. And you see, you're going to discover. Y yo, ¿sabes? Mira, vas a descubrir que el real tú va a ser usado. Tu yo real va a ser usado. One of my favorite things, and then this is it, okay? But one of my favorite things and is to say, es decir, God doesn't know about this world. Dios no sabe nada acerca de este mundo. But he knows about you. Pero sabe acerca de ti. But the you that God knows, pero el tú del que Dios sabe, you don't quite know yet. Tú no lo sabes todavía. Enter the workbook.
entra, of a course in miracles. Entra en el libro de ejercicios del curso de milagros. So all my ideas, entonces todas mis ideas, of who I think I am, de quién yo pienso que soy, I have to let go of, tengo que coger y abandonarlas, so I can start to know the de manera me. Que yo pueda empezar a conocer el yo verdadero, okay, el yo real. Yeah. Now you can be used. Ahora ya puedes ser usado. Not the fake you. No el yo falso. The funny thing is you don't know la cosa divertida, graciosa, es que tú no, realmente no sabes, yeah, nada acerca de ese yo no verdadero hasta que empiezas a suceder el yo real y entonces algo empieza a suceder. Ahora tenemos una mesa llena de los yo verdaderos, de los cada uno con will su yo real verdadero. You stand up? Oh, yeah, okay. Entonces todos los que tengan un yo real que se levanten. Thank you. Thank you. Yes.